Tres motociclistas fueron víctimas de un accidente de tránsito registrado la madrugada de este domingo en el corregimiento de Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguaná Cesar. Se trata de Ditzy Veras Galvis y Juan Fernando Ballesteros Pertús, quienes fueron trasladados al Hospital San Andrés de ese municipio. Cabe mencionar que de la persona fallecida se desconoce su identidad. Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas en un choque entre dos motocicletas registrado la madrugada de este domingo en la entrada al corregimiento de Rincón Hondo, municipio de Chiriguaná Cesar. El conductor de una de las motocicletas involucradas no tuvo la pericia necesaria para conducir y chocó de frente con un vehículo similar, cuyo chofer falleció tras el fuerte impacto. De la víctima mortal de este siniestro vial se desconocía la identidad hasta el cierre de esta edición. Entre tanto, los heridos fueron identificados como Ditzy Vera Galvis, quien sufrió trauma craneoencefálico moderado y politraumatismos, quien iba en compañía de Juan Fernando Ballesteros Pertús, que sufrió heridas en varias partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados al Hospital San Andrés de Chiriguaná. Se presume que uno de los motorizados conducía en exceso de velocidad y no logró controlar el vehículo, generándose este lamentable accidente. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram @GPSAlarmasLJ o nuestra página web www.gpsalarmasLJ.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.